Estamos en un momento histórico donde, a pesar de las eh, desastrosas políticas exteriores de Estados Unidos en la era Trump, eh, la guerra siria eh, avanza a lo que parece una inexorable victoria del régimen de eh, Bashar al-Assad y de sus partidarios iraníes y rusos. Eh, y además en estos tiempos en los que Corea volvió a señalar la alerta como a comienzos de los años 50 y la amenaza nuclear fue un fantasma esgrimido comunicacionalmente eh, y tuvo la misma forma de arraigarse que las conceptualizaciones sobre el terrorismo y demás. Eh, estaría bueno recordar un poquito a un filósofo surcoreano que se llamó byung chul han como una pequeña forma de escalar el tema no el tipo decía quien fracasa en la sociedad neoliberal del rendimiento se hace responsable a sí mismo y se avergüenza en lugar de poner en duda a la sociedad o al sistema y en esto consiste la inteligencia del régimen neoliberal dirigiendo la agresividad hacia sí mismo el explotado no se convierte en revolucionario sino en depresivo esa frase esa frase que él toma y en puña, no es muy diferente a los países tristes, ni luchan ni triunfan. ¿Sí? O sea, están dentro de las conceptualizaciones que eh, el escenario político en general tiene que poder construir en aquellos a los cuales podamos determinar como pensadores, como cuadros políticos como estadistas, o sea, tiene que ser parte del acervo cultural estas situaciones simples de analizar y, y de reconocer, de todos aquellos que tengan algún grado de eh, reconocimiento social como líderes ideológicos, porque si no eh, vamos a estar siempre ligados a, a, a ser dirigidos por estúpidos, ¿no? y una de las cosas eh, que se debe hacer de modo más rápido y de modo más urgente en toda discusión política es eh, ejercer la capacidad y demostrar la capacidad de que en las encerronas y en los lugares pútridos de discursividad, donde se generan eh, discusiones estériles, salir rápido, Salir rápido, las discusiones estériles no, no son un, un. A la velocidad política que se, que se vive, las discusiones estériles son chicanas eh, que yo las llamo pantanos intelectuales que se ponen delante del que camina haciendo camino para que se hunda en un escollo. Eh, y olvide todo el resto de cuestiones que está disputando. O sea, el que no puede sacar de una discusión estéril a su partido o a su posición política o al grupo de gente que representa y con los cuales ejerce representativamente una idea, no puede ser llamado conductor en la puta vida, ni siquiera puede ser llamado cuadro político. Eh, en, en ascenso, no se puede llamar nada a una persona así, es un, una cosa trunca. Y hace 15 años que los medios se plantean como discusión estéril un ejercicio de poder en mi contra, donde la censura sigue siendo ejercida en mi contra. Y ninguno de los vivos eh, ni de los iluminados agarró y dijo: Che, esto es un pantano, vamos a salir de acá, listo, rompamos el marco de censura y punto. ¿Entendés lo que te digo? Y el resultado de esa inacción, de esa inoperancia, de esa torpeza, que es una torpeza premeditada, fue precisamente el, el, el ceder el terreno a todas las derechas. Por eso es que nunca hay que pensar como una estupidez lo que se hace durante muchos años, porque siempre es algo planificado. Y el resultado de todo lo que es planificado siempre, siempre es el resultado real. Que, que, que diariamente se vive, no es el resultado que se promete. Y el resultado real son estos tarifazos, son este avance de la derecha, son esta destrucción de los derechos, son este arrinconamiento en, en, en la necesidad y en la urgencia de un montón de sectores poblacionales que en algún momento tenían capacidad económica de por lo menos... A autoadministrarse un ejercicio de expresión hoy en día el que no tiene acceso a internet directamente no existe como persona para ejercer derechos no puede ejercer derechos, aunque te parezca mentira a no ser que tenga una alternativa de acceder a radios, a otras cosas pero, eh, o a gráfica y demás pero el que no tiene acceso para, para, para divulgar su palabra directamente no tiene acceso a, a ejercer ninguno de sus derechos una persona hoy en día sin internet y sin computador es una persona que prácticamente laboralmente está nula. Eh, entiéndase lo que estoy tratando de decir. Entonces, cuando hablamos de derechos laborales, cuando hablamos de derechos igualitarios, ¿de qué estamos hablando en realidad en este siglo y en esta modernidad, en esta actualidad? ¿No? Por ende, solo decanta, solo decanta, que ninguno de los promulgadores de supuestos derechos los ha garantizado en cantidad de años, no, no, no los han garantizado. ¿De qué, de qué igualdad podemos hablar? ¿De, qué, de adquirir y perder qué ante qué, cuando ni siquiera hay. ¿Entendés lo que te digo? La discusión de fondo siempre queda tapada por boludeces. Y sí, y cuando se llega a una conclusión, no hace falta decir qué gobierno fue mejor y qué gobierno es peor, es más que obvio. Pero también hay que reconocer qué situaciones de, de de contexto fueron generadas por qué sectores para que suceda qué cosa, ¿no? O sea, me parece que es importante, porque si no estaríamos hablando de que eh, hay algo idílico que se ha perdido, como que era algo ideal, que se ha perdido solo, sin ningún mérito propio, y que cuando cuando llegó al poder también llegó sin ningún mérito propio, ¿no? Es como que todo es casualidad. No no existe en política la casualidad. Si no tenemos capacidad de análisis de un montón de cuestiones, es un poco preocupante. Es un poco preocupante.